Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta. Elías
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El amor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Tu nombre, la gloria, por tu misericordia.
que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. Misericordia.
Thank you.
Amén, amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más por esta nueva oportunidad, por este nuevo privilegio, Padre, que tú nos das el entrar en la cena de tu palabra, Señor. Tú dijiste en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre, entonces, ¿pero cómo te vamos a ver? Tú enviaste un mensaje de la hora, oh Padre, ahí está Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre, ese es el mensaje de la hora. Un mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, el profeta William Marion Branham, oh Padre amado. ¿Por qué lo decimos así? Le decimos porque tú enviaste una revelación y lo decimos con propiedad, Señor, porque eso ha llegado a nuestros corazones, revelación, oh Padre, para luego cumplir Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro. Esa sería la promesa final, oh Padre. Una novia predestinada, una manada pequeña, simiente predestinada, gente con percepción profética, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Ahora, Dios, guíanos, Señor, en el trayecto de la lectura. Bendice grandemente el alma, el corazón de los que lecturarán, oh Padre amado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios cumple su misión, su palabra. Servicio realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Ahora sí, entiendo lo que es un pañal. Es lo que le ponían al lomo de un yugo de buey cuando estaban arando con él. Y él no tenía ropa cuando nació. Y entonces, ¿quiénes somos? Pero el Rey de la Gloria tenía que venir en una condición como esa, no en una hermosa habitación de hospital, sino en un establo y sin ropa que ponerle. Y luego nosotros quejamos. Y aquí estaba él en pañales. No solo eso, sino que puedo ver a las mujeres ricas diciendo, mira, no te pares cerca de esta chica. No tengas nada que ver con ella, porque ese bebé nació fuera del matrimonio. Es un hijo ilegítimo. Párrafo 22. Casi lo mismo que dicen hoy sobre un verdadero cristiano que no tolera algo de la religión de ellos hecha por el hombre. Dicen que nacieron del santo matrimonio, pero María vía a quién pertenecía ese bebé. Ella sabía cuál era la razón de ese nacimiento. Y cada hijo e hija de Dios nacido de nuevo, aunque tenga que ser llamado con malos nombres, como fanático o santo rodador o algo así, pero si realmente usted es nacido del Espíritu de Dios, no importa lo que piense el resto del mundo. ¿Podrían decir que usted no es inteligente o algo así? Párrafo 23. Pero Mary sabía a quién pertenecía ese bebé, así que simplemente ella no les prestó atención. Déjenlos decir lo que quieran. Ella lo estaba tocando la mejilla con su dedo, mientras su pequeña boca sin dientes sonreía. Él podía no estar vestido como el resto de ellos, pero, oh Dios, me gustaría tomar su lugar. Y ahí estaba él. Ustedes saben, el verdadero Espíritu de Dios nunca ha sido bienvenido en este mundo y nunca lo será. Siempre está un poco abatido, como si fuera un poco sombrío o algo así. Párrafo 23. Bueno, si el Mesías estaba en el templo y Simeón tenía la promesa, entonces el Espíritu Santo está obligado a tener a Simeón a la promesa. Atraer a Simeón a la promesa. Bendito sea su nombre. Y él, de repente, mientras leía la Escritura, puede escuchar al Espíritu Santo decir, Simeón, deja tu Biblia por unos minutos y sígueme. Hay una reunión en marcha. Quiero que asistas. Puede que no sea su denominación, pero algo está sucediendo. Te voy a mostrar algo. Bueno, los hombres de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dios guía a sus hijos por su Espíritu. Y cuando Dios hace una promesa de un regalo, Dios les habla a sus hijos de eso, porque el regalo es para la iglesia y Cristo fue enviado a la iglesia. Párrafo 25. Y Simeón tenía la promesa.
Y el Espíritu Santo, fíjense, aquí vino sin saber exactamente a dónde iba, pero estaba caminando. Esa es la manera en que se guía a los verdaderos cristianos. Si Dios le dice que haga algo, hágalo. Párrafo 26. Allá sur, una vez había un anciano moreno que realmente amaba al Señor y creía en toda la palabra. Y su jefe le dijo una vez, él dijo, ¿qué pasaría si Dios dijera algo sobre, o él dijo, ¿para qué? ¿Para qué cargas esa Biblia? Primero, él dijo, jefe, yo la creo. Dijo, no puedes leer. Dijo, bueno, ¿para qué la cargas? Él dijo, lo cargo porque lo creo de principio a fin. Y él dijo, yo también creo en la portada. Dijo, porque dice Santa Biblia. Alguien me dijo, y sé que no puede fallar porque es la promesa de Dios. Dijo, ¿crees que él cumplirá todas esas promesas? Él dijo, ciertamente que sí. Él dijo, ¿qué pasaría si Dios te dijera que saltas a través de ese muro de piedra? ¿Qué harías? Él dijo, yo saltaría. Él dijo, ¿cómo podrías atravesarlo si no tiene huecos? Él dijo, si Dios me dijera que salte, tendría un agujero allí para cuando yo llegue. Así es, Dios cumple su promesa. Párrafo 27. Simeón salió, mirando alrededor del edificio. No sabía exactamente a dónde ir, pero se dirigía. Dios hizo la promesa. Depende de Dios cumplir la promesa. Si Dios le prometió sanidad, no haga ninguna diferencia en cómo se siente. Simplemente siga adelante. Lo tendrá justo a tiempo. Él lo hizo por los varones hebreos. Él lo hizo por todas sus promesas. Aquí viene él, caminando por el edificio, sin saber a dónde iba. De repente vio esa larga hilera de mujeres y esa niña pequeña, tímida y ruborizada, allí de pie con el esposo, en la mediana edad, con otros cuatro hijos, mirándola, mientras sostenía a este bebé, un pequeño envuelto en pañales, alrededor de él, y el Espíritu Santo dijo, ve allá, Simeón. Él no cuestionó al Señor, simplemente comenzó a caminar, porque alguien lo habría cuestionado, pero recuerde, antes de tiempo, él había estado hablando con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre y él ya no cuestiona más, simplemente va y hace lo que el Espíritu dice que haga. Debido a que conocía las Escrituras, era tiempo de que se cumpliera. Así que él era escritural y tenía razón en todos los sentidos. Párrafo 28. Y él va a lo largo de la fila hasta que llega a esta lamentable vista. ¿Se imaginan? El Creador en el mismo edificio que él hizo, y ni siquiera ropa suficiente para parecer honorable, tuvo que quitarle el pañal del lomo de un buey. Y Simeón vino tan pronto como miró a la cara de este bebé, él extendió los brazos a esa madrecita y tomó al pequeñito, y con lágrimas corriendo por su barba blanca, lo levantó y dijo, Señor, despide ahora a tu siervo en paz. Todo está bien, porque mis ojos han visto tu salvación. Párrafo 29. ¿Qué era? De lo que todos se reían, de lo que todos se burlaban. Simeón lo reconoció por el Espíritu Santo como la promesa de Dios. Usted tiene que estar ciego para no ver eso, saber de qué estoy hablando. Lo que el mundo llama tontería es el plan de salvación de Dios para llevar a la iglesia a la gloria. Despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y le dijo a María, le dijo, este niño ha sido enviado a ti para perforarte el corazón, para que sean revelados los pensamientos de muchos, sean manifestados. Párrafo 30, por último. Y fíjense para ustedes, mis amigos judíos, y tengo uno que acabo de conocer hoy. Sentado aquí en el asiento delantero o justo detrás del hermano Kid, judío ruso, mi corazón va a Israel, porque no falta muchos para su día está verdeciendo. El sol está saliendo, la antigua estrella de David de seis puntas colgando sobre Israel, Jerusalén. Esta noche, la bandera más antigua del mundo y esa es la primera vez que son una nación en 2500 años. La higuera está brotando. Los gentiles están terminando. ¡Ajá! Casi completado. ¡Oh, cómo me encantaría quedarme hasta la medianoche con eso! El día en que se convirtieron en una nación, en la misma hora en que se convirtieron en una nación sin saberlo, el ángel del Señor estaba ya atrás vindicando este ministerio para mí.
a la misma hora sin saberlo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Dios cumple su palabra. Predicado el 28 de marzo del año 1958. Párrafo 31. Yo estuve en el Cairo recientemente entrando. Los judíos buscan señales. Dijeron: si este es el Mesías, déjenos verlo hacer la señal de su resurrección. Le creeremos. Pero el Espíritu Santo dijo: ahora no. Entonces, di media la vuelta y volví a subir a la colina de Marte. Luego bajé al Vaticano. Oh, estamos en el fin. 32. Y noten lo que sucedió. Él dijo: esta es la señal. Este niño ha sido enviado para la caída y la resurrección de Israel, la caída y el levantamiento de nuevo, y para señal que será contradicha. Se hablará mal contra esta señal. Observe, el resto de ellos estaban charlando y: hola, doctor Yede Jones, ¿vendrás a cenar pollo con nosotros? Oh, Rabino Levinsky, ¿cómo está usted? 33. Pero allá en la esquina, al otro lado del templo, estaba sentada una profetisa ciega y anciana. Tenía 84 años. Y ella era una profetisa. Y ella se quedó en el templo y oró. En ese mismo instante, el Espíritu Santo vino sobre ella. Y aquí vino ella, ciega, abriéndose paso entre personas que tenían buena visión. Pero ella, guiada por el Espíritu, moviéndose alrededor de la... todos bien vestidos y con buena visión. Y ella moviéndose a través de ellos, ella podía ver más de lo que ellos podían ver, porque el Espíritu la guiaba. Ella equivocó a través del edificio hasta que llegó al niño. Perdón, ella esquivó a través del edificio hasta que llegó al niño y allí ofreció alabanzas a Dios por él. 34. Amigo, ese mismo Espíritu Santo está aquí esta noche. No hay dos Espíritus Santos, solo hay uno. Y usted ha leído en la Biblia donde Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Usted le ha creído para la sanidad divina. Y ese mismo Espíritu Santo en el que usted ha confiado durante todos estos años, le ha traído a través del país, a través de las ventiscas, a través de la niebla, por las esquinas, por las calles, hasta que finalmente llegamos a la presencia esta noche del mismo Espíritu Santo que hizo las promesas aquí esta noche, para cumplir todo lo que Él prometió, porque Dios cumple su promesa de acuerdo lo que de cueste lo que cueste. Él hará una obra, Él mostrará una señal. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Párrafo 35. Desearía que tuviéramos un poco más de tiempo, pero no lo tenemos. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. ¿Cuántos aquí esta noche creen que han sido guiados divinamente a este auditorio escolar, que el mismo Espíritu Santo lo ha guiado aquí? Eso es bueno. Me pregunto si hay algunos aquí esta noche que no se sienten muy bien en su alma. Siente que si Jesús apareciera esta noche, se sentiría un poco indigno de estar en su presencia,
y le gustaría que él le recordara ahora y le perdonara sus pecados. ¿Levantaría la mano? Oh, no hay cómo contarlas. 36. Amigo pecador, me pregunto esta noche, aunque es usted un pecador, nunca ha hecho ninguna confesión, pero realmente cree, antes de verlo hacer una cosa, ¿cree que el Espíritu Santo le guió aquí esta noche? ¿Levantaría la mano pidiendo misericordia? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Dios la bendiga, señora. Usted, señora, usted, eso está bien. 37. Arriba, en los balcones de la derecha. Dios le bendiga por ahí. Así es. 8, 10. Allá arriba, en el segundo balcón, levanten la mano y digan sí. Que Dios la bendiga, señora. Dios le bendiga. Aquí atrás, eso es bueno. Balcones en la parte trasera, levantarían la mano. Dios lo bendiga, señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá arriba, muy arriba. Con abrigo rojo, sí, le bendiga los balcones. El segundo balcón a mi izquierda, Dios le bendiga allá arriba. Dios ve sus manos. El balcón más bajo a la izquierda, levanten la mano. Párrafo 38. Dios, ten misericordia de mí. Digan mientras levantan la mano. Creo que el Espíritu Santo me guió. Dios lo bendiga, Señor. Eso pudo haber requerido mucha valentía para hacerlo, Señor, pero es lo mejor que ha hecho en su vida. 39. Los pisos a mi izquierda. ¿Le levantarían la mano a Cristo? Simplemente diga, Señor Dios, ten misericordia de mí. Creo que soy guiado divinamente aquí esta noche por el Espíritu Santo. Dios le bendiga. El piso a la derecha, Dios le bendiga. Eso está bien. Párrafo 40. Ahora, antes de hacer un llamado al altar, llamemos a la línea de oración. Pero oremos primero que Dios bendiga a estas personas. ¿A cuántos les gustaría tener una comunión un poco más cercana con Él? Que pudieran sentir que el Espíritu los está guiando como lo hizo con Simeón y que finalmente los traerá a su seno. ¿Levantarían la mano? Oh, solo supongo que hay 2,000 o más, 3,000. Oremos. Ahora, pregúntenle a Él a su propia manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Midletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios les bendiga. El mensaje. Del 580328, Dios cumple su palabra. Párrafo 31, hermano. Bueno. Dios le bendiga. Párrafo 41. Señor Dios, tú eres nuestro Dios. Y estamos muy contentos de que seas el único Dios vivo y verdadero. Hoy hay muchos dioses en la tierra. Uno de ellos es el Dios del placer. Algunos son el Dios de la carne. Ellos hacen de la mayoría de los placeres mundanos un Dios. Y hay dioses falsos, pero ni hablan, ni pueden hablar. No pueden pensar, no pueden contestar. Solo pueden ser adorados por aquellos que caminan en la ignorancia del Dios vivo y verdadero. Párrafo 42. Somos privilegiados en esta noche, los que hemos pasado de muerte a vida, de saber que nuestro Dios vive y no es sordo ni mudo.
Su mano no es demasiado corta para alcanzarnos y darnos una pequeña bendición que deseamos, porque Él cumple su promesa. Él es Dios que puede hablar y un Dios que puede responder y un Dios que guarda su palabra. Párrafo 43. Ahora, te pedimos esta noche, querido Dios, que bendigas a aquellos que levantaron la mano como pecadores. Algunos pueden ser, yo no sabría, Padre, decir cuántos, porque no sé, pero tú conoces a cada uno de ellos y quizás esta es la primera vez que han estado en una de las reuniones, pero están convencidos ahora mismo por la palabra que el Espíritu Santo los dio. Sálvalos, Señor. Párrafo 44. Y oro por aquellos que quieren estar tan llenos de tu amor que no se pierdan la guianza del Espíritu Santo cuando Él los traiga, porque los días son oscuros y los hombres corren de un lado a otro para escuchar la palabra de Dios, como dijo el profeta que lo harían y no lo escucharían. Estamos muy agradecidos porque aún hay una pequeña grieta en el almacén de Dios. Aleluya. Párrafo 45. Y oramos ahora que te manifiestes en el poder de tu resurrección, en la presencia de tu iglesia. Santifica mi corazón, mi alma y mi espíritu. Y santifique el corazón, el alma y el espíritu de esta audiencia, para que juntos podamos disfrutar de la comunión del bendito Señor Jesús. Y que entonces nosotros, con fuertes brazos de fe, lo abracemos y nos preparemos para su venida. Y como Simeón en el templo dijo: Señor, deja ir ahora a tu siervo en paz, porque hemos visto la señal de tu resurrección y anhelamos verlo venir él. Concédelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Párrafo 46. Ahora recuerden, estoy siendo grabado con eso. No hay ningún medicamento que diga que sane su cuerpo. Una medicina mantiene limpio el lugar mientras Dios sana. Un médico puede sacar una obstrucción, pero ¿qué pasa con el agujero que le hizo para sacarlo? ¿Quién sana eso? La sanidad es el desarrollo de células. Y tomen mi palabra. No hay poder curativo en el diablo. Y un predicador que diga eso demuestra que no conoce la Biblia, ni aún a su Dios. Jesús dijo: Satanás no puede echar fuera a Satanás. El Salmo 103 dice: Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Es correcto. Satanás no puede curar. Si Satanás puede sanar, puede crear. Y si es un creador, entonces es un Dios. Si es un creador, puede hacer el mismo reino, hacer un pueblo. No quiero ser diferente, pero ciertamente soy diferente. Con el doctor Deham, un maestro maravilloso, también en la simiente de la serpiente, pensando eso, o Josefo tampoco, que dijo que los hijos de Dios se crearon a sí mismos en carne. Quizás podamos llegar a eso antes de irnos. No era tal cosa. Satanás puede hacer eso. Entonces es un creador. Y si es un creador, es un Dios. Puede hacerse una tierra, hacerse un universo, puede hacerse un pueblo. No tener nada que ver con Dios, pero Él tiene que pervertir lo que Dios ha creado. Y la justicia es la injusticia. Y la injusticia es la justicia pervertida. Párrafo 47. ¿Tienes todo lo que llamé en la línea? Leo, míralos allá atrás ahora. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración? Levanten la mano y quieren que Dios lo sane. Párrafo 48. Buen amigo, hermano y hermana Kit,
sentados aquí, aquí mismo en el asiento delantero. Y también este hermanito judío aquí, José, con el que estuve esta mañana, y el hermano Neville y el hermano y la hermana Wood, sentados aquí atrás en el centro. El hermano Wood fue testigo de Jehová. Él tenía un niñito lisiado, piernas dobladas, polio. Y en la reunión del Espíritu, en el Espíritu Santo habló, más allá de lo que tiene este edificio, dijo, el hombre que está sentado allá atrás, y le dijo quién era y todo al respecto, el niño está sanado. Ni siquiera sabe de qué pierna estaba lisiado. Ahora, ¿es así, hermano y hermana Wu? Levanten las manos si eso es correcto. Simplemente tenemos grandes testimonios del Señor, solo que no tenemos tiempo para contarlo. Párrafo 49. Muy bien, ahora sean muy reverentes. Oren, oren ahora, ahora, los próximos momentos. Párrafo 50. Judío, y primero inconverso, y luego convertido dulcemente al Señor. ¿Creen que Él es la verdad? ¿Creen que Jesús es el Mesías? Seguro que sí. Amén. Dios le bendiga. Ahora bien, esta puede ser su primera vez. Esto es lo que espero llevar a su gente algún día en Israel. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Sí. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos. Día 28 de marzo del año 1958. Continuamos. Párrafo 51 al 59. Pues usted dice, hermano Branham, usted parece estar muy seguro de sí mismo. Lo soy porque sé que Él está aquí. Y Él hizo la promesa, no yo. No soy cumpliendo mi promesa. Es Él cumpliendo su promesa. Solo pónganlo a prueba. Ahora, si el Señor Jesús realiza y hace la misma que hizo en el capítulo 4 de San Juan, entre el hombre y la mujer, estarán todos felices y sabrán que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que está en la congregación gentil esta noche dando su señal y maravilla justo antes de su cierre con los gentiles. ¿Lo creerán? Párrafo 52. No de este estado ni de este pueblo. Ella viene de otra ciudad y ella es de Kentucky. Y la ciudad de lo que viene es una ciudad llamada Bruceville, Kentucky. Su primer nombre es ella. Su apellido es Todd. Usted está aquí porque está sufriendo de una condición nerviosa. Tiene un problema cardíaco y tiene la presión arterial alta porque veo que el doctor pone algo alrededor de su brazo. No solo eso, sino que le veo con un chico tratando de guiarlo por la casa. El chico es su hijo y tiene una enfermedad mental. Eso es así, dice el Señor Dios. Algo aquí que lo conoce, ¿cree que Él le ha dado su petición con todo su corazón? Entonces vaya y recíbalo. Puede tener todo lo que pide si va creyendo. Párrafo 53. ¿Cómo está, Señor? Somos desconocidos del uno al otro, el uno para el otro, supongo. Si es así, ¿levantaremos la mano? Ahora, aquí hay un caso como cuando Felipe fue y encontró a Natanael. Es un hombre. Si el Señor Dios me dice cuál es su problema o algo por el estilo, ¿le creerá y le aceptará? Su principal problema, Señor, es una condición nerviosa. Esa condición nerviosa le ha molestado el estómago y también tiene problemas en la espalda y en la cabeza. Eso es verdad. Usted es de una ciudad llamada Hamilton, Ohio. Usted es el señor Parker. Eso es correcto. Su nombre es Arding, señor Arding Parker. Vuelva a casa. Jesucristo le ha sanado. Ahora sea sano en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 54. Somos desconocidos el uno para el otro. El Señor Dios nos conoce a ambos. En mucha presencia estamos ahora. Si el Señor Dios me revela para qué usted está aquí, ¿le creerá? Lo primero, usted tiene una condición nerviosa y tiene un tumor en el cuello. Además de eso, vea. Yo no pude ver eso. Está debajo de su bufanda. Bueno,
para que sepa que yo soy el siervo del Señor. También usted tiene problemas de corazón, eso es verdad. Y está interesado en alguien más por quien está orando. Y ese es un hijo, ese es su hijo. Y ese hijo, usted no sabe qué le pasa a él, ni el médico lo sabe. Pero se pone muy enfermo, muy enfermo. Los médicos quieren extirparle las amígdalas, pero usted es un poco escéptico al respecto, porque en realidad es un espanto nervioso de lo que está causando. No tema, él lo vencerá, vaya. Y en el nombre del Señor Jesús, que él se lo conceda. Párrafo 55. Somos desconocidos el uno para el otro. El Señor Dios ciertamente le conoce. Usted también es de esta región. Usted es un kentuquiano y está sufriendo problemas de estómago. También tiene problemas cardíacos y tiene un problema de las glándulas tiroides, como pequeños tumores en la garganta. ¿Cree en la palabra del Señor? ¿Cree que está parado en su presencia? Entonces, acéptelo como su sanador. Y siga su camino y sea sanado en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 56. Somos desconocidos el uno para el otro. Él no le conoce. Yo no le conozco. Usted no es de esta región. Usted es de Michigan. Y no está aquí por usted. Está aquí por alguien más que es un hombre. Es un sobrino y él está en Michigan. Y acaba de ser operado. Y una operación fue un coágulo de sangre, y los médicos operaron por el coágulo de sangre, y casi lo dejaron sin esperanzas, y usted quiere que ore por él. Eso es así, dice el Señor. No lo dude. Saldrá de aquí, crea con todo su corazón. Párrafo 57. Venga, ¿cree que soy su siervo? Soy un desconocido para usted. Dios le conoce, yo no. Usted sufre de una condición nerviosa. Esa condición nerviosa se debe a una glándula femenina irritada. Eso es exactamente la verdad. Para que sepa que soy el siervo del Señor y no soy quien habla, aunque no sea mi voz, usted también tiene un hijo quien le preocupa. Ese hijo ha tenido una operación. Eso fue en la mastoides y están listos para operar nuevamente. Póngale ese pañuelo y no dude que se recuperará. ¿Le cree? Tenga fe en Dios, no lo dudes, si puede creer. Párrafo 58. ¿Qué piensas? Sentado aquí en el asiento aquí, el hombre mirándome allí con las gafas puestas que la mujer lo está pasando. ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que Dios puede revelarme cuál es su problema? Si somos desconocidos del uno para el otro, levante la mano. Muy bien, yo puedo vencer su artritis, ve. Quiero que la audiencia mire hacia aquí y crea. Párrafo 59. Por último, el hombre sentado a su lado allí, veo una cama de hospital o algo moverse hacia arriba. Pero el hombre sentado a su lado, hay una cama blanca, fue operado. Estaba en su estómago. Eso es, Señor, usted sentado junto a él. Esa es su esposa sentada a su lado, porque veo que se unen. Así es. Y ella está sufriendo un problema cardíaco. Eso es exactamente correcto. Pongan las manos de uno sobre el otro. Allí, esposo y esposa. Oh, Señor Dios. El diablo pensó que podría arreglársela con eso, pero yo reprendo al diablo. Sal de ellos en el nombre del Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 60 al 66. Amén, amén. Mensaje: Dios cumple su palabra. Párrafo 60. Aquí, justo aquí hay una dama. Ella está orando. ¿Puede ver ese espíritu, esa luz colgando sobre la mujer? Ella está orando y tiene un problema femenino, un problema cardíaco, tiene mareos. Usted tiene a la persona equivocada allí. Solo un minuto. Aquí, espere un minuto. Su nombre es Pauline Schaefer. Levántese, señorita Schaefer, y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. Oh, ¿pueden dudar de él? Muy atrás, en la fila exterior. Hay una señora sentada mirándome. Tiene anemia.
Cree, hermana, que el Señor Dios la sana de esa condición de anemia por la que está orando. Muy bien, levante las manos, eso es. Hacia la parte de atrás, tal vez lo sepa. Justo detrás de usted hay una señora que sufre de problemas intestinales. Levante la mano. Así es. La dama que está más allá de eso está sufriendo. Hacia atrás, con problemas de estómago. Levántese, señora. Allá atrás y reciba su sanidad. Con el sombrerito, con una pluma en el costado. Una cosa. Usted está sana. Jesucristo le sana. Reto a esta audiencia en el hermoso nombre del Señor Jesús. ¿Qué piensa usted sentada aquí, jovencita? Usted tiene problemas cardíacos y epilepsia. ¿Cree que el Señor Dios le sanará? Si es así, levante la mano. Muy bien, la puede tener, la pelirroja, créalo. Y por aquí, mire a esta señora sentada aquí orando con la cabeza gacha, la mano en alto, con una maqueta roja, con una chaqueta roja. ¿Cree que soy su profeta? Tiene problemas con el cuello y la mandíbula. Le dijo ahora, puede irse a casa y estar bien. Párrafo 65. ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué de usted en la silla de ruedas? ¿Todos ustedes lo creerán? ¿Y el resto de ustedes lo creerán? Pongan sus manos el uno sobre el otro y verán que el reino de Dios viene sobre ustedes. El Espíritu Santo les guió aquí. Póngase de pie ahora. Denle alabanza y gloria a Dios. 66. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, envía tu Espíritu y sana a todo este grupo. Satanás, eres derrotado, expulsado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Servicio realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a tener el gran privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pasar al siguiente mensaje titulado El Poderoso Conquistador. Mensaje también predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 8. Sí, hermano. Dios le bendiga. El mensaje del poderoso conquistador del año 580329, párrafo 1. Permanezcamos de pie un momento mientras oramos. Nuestro bondadoso Dios, estamos agradecidos esta noche por el tiempo y el privilegio de reunirnos nuevamente para servirte. No sabemos qué significará esta noche para nosotros, pero confiamos en tu gracia para que nos provea todo lo que necesitamos. Pedimos que seas misericordioso con aquellos que están tan necesitados de salvación esta noche. Que lleguen a esta fuente que está llena de sangre, extraída de las venas de Manuel. Que los enfermos y afligidos vengan también a las aguas sanadoras, dejando sus muletas y sus camillas y sus dolencias en el estanque esta noche. Mueve el agua, Señor, y dale gracia a tu pueblo para que crea tu palabra y en tu presencia. Y cuando nos vayamos esta noche, podamos decir como los que vinieron de Maús, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba en el camino. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Los muchachos ahora tienen las cintas y esta será la última noche que podrán venderlas. Todo lo que se venda tiene que estar terminando esta noche, porque no vendemos los domingos.
Siempre he tenido esa ley, que no vendemos los domingos. Todas las cintas tienen unos 500 mensajes donde no estamos broncos por las grandes líneas de oración. El señor Mercier los tiene en el puesto donde sea que se esté. Dije allá atrás, un hombre le habla al hermano Brano. Al frente y puede obtenerlos, los vende muy baratos. Encargué una cinta aquí hace algún tiempo a un evangelista y costó alrededor de $9. Los muchachos las venden creo que a tres y apenas ganan lo suficiente para poder permanecer en el servicio conmigo. Este señor Mercy, el señor Wood, uno de ellos era católico y el otro no lo sé. No creo que pertenezca a ninguna iglesia. Y se formaron un pequeño FBI para ir a averiguar si esas visiones ocurrieron en casa o no. Solo ve uno. Ven el lado del pequeño aquí. Es el hogar cuando tiene lugar las visiones reales. Esto es lo que están haciendo aquí con tu propia fe. En casa es lo que Dios hace. O en algún lugar cuando estamos solos. O pescando en algún lugar cuando tenemos un poco de tiempo de recreación. Párrafo 3. Teníamos libros, pero yo nunca escribí uno. Pero el señor Lidais los escribe, o mejor dicho, él lo escribió, y el señor Stanley escribió los demás, pero ya no tenemos ninguno de los dos. Pronto tendremos más. Ahora, mañana es el día de reposo, y hay ministros finos aquí que creen en este tiempo de ministerio, están patrocinando, cooperando en esta reunión, y estarían muy felices de tenerte en sus iglesias. Y dijo que quisiera que asistiera a algunas de estas buenas iglesias. Mañana, si están aquí de visita, estoy seguro de que tendrán una cálida bienvenida. Y tal vez que allá, que ya han estado atendiéndolos a ustedes. Y luego, mañana por la tarde, habrá otro servicio aquí a las 2:30. Y luego mañana por la noche el servicio de clausura a las 7:30. Nos alegraría volver a verles en esos momentos, confiando y creyendo que mañana por la noche, como siempre, la noche más grande para la sanidad, porque siempre hay esa gran anticipación a la espera de entrar ahora o no. Párrafo 4. Eso usualmente 20 veces más se sanan en la última noche, porque simplemente construyeron y observaron y esperaron, luego pusieron o ejercitaron su fe. Ahora, si su iglesia va a tener servicios mañana por la noche y usted está enfermo, solo pregúntele a su pastor. Estoy seguro de que le disculpará por venir si no puede estar en la fila o si no se ora por usted esta noche. Si hay algún crédito para darle a la familia Brannan, es a mi esposa. Ella es la que se interpone entre el público y yo. Bajé a buscarla hoy. Pensé que yo era tímido. Ella es peor que yo. Estaba hablando con ella lo que les dije anoche, que después de nacer en 1909 tendría unos 25 años, pero creo que tengo que decir eso 27, porque he estado predicando 27 años y el resto de ellos no contaba de todos modos. Solo en los que yo he predicado y servido al Señor. Y le dije a mi esposa, cariño, ¿podría subir a la plataforma? Ella dijo, me desmayaría. Pero le voy a pedir que se ponga de pie por un momento
y que conozcan a la mujer más dulce del mundo, mi esposa, la señora Branham. La congregación aplaude, gracias, ella es realmente tímida. Me hablará de eso más tarde. Párrafo 5. El hermano Bay dijo, quiero llamar a la plataforma a la hermana Branham. Dijo que incluso tenía miedo de venir a la reunión. Temía que él lo hiciera, así que espero para venir conmigo. Ahora, esta noche queremos leer algo de las escrituras del libro de Apocalipsis, el capítulo 6, solo como texto. Quiero leer los dos primeros versículos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ve y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y él fue, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Deseo abordar un tema por unos momentos sobre el poderoso conquistador. Párrafo 6. Hace unos 3 años, Billy y yo bajamos en Lisboa, Portugal, y fuimos a la antigua galería de esclavos. Y aparte de la escritura estaba en inglés que pudimos entender. Así que vimos allí donde había algún gran héroe, no recuerdo su nombre en este momento, quien lo tomó y luego después de que los turcos lo habían tenido durante varios años, luego llegaron los españoles y entró otro héroe. Él lo tomó y todo fue gloria. Los héroes y los conquistadores y los héroes y los conquistadores han pasado a través de los tiempos. Y la palabra conquistador significa uno que ha vencido. Eso es una gran palabra y es una palabra notable. Y hace algún tiempo yo estaba parado donde Constantino, en su camino a Roma, estaba preocupado por esta batalla que se avecinaba. Y algunos de sus soldados, por supuesto, eran cristianos. Y todos los cristianos estaban atados bajo el Imperio Romano. Y esa noche, mientras dormía, el Señor debió haberse aparecido a él y soñó que veía una cruz blanca y una voz le habló y le dijo, en esto vencerás. Párrafo 7. Cuando leí eso por primera vez, me emocionó el alma, en esto venceréis. Y despertó a todos sus soldados a las 12 de la noche y les hizo pintar cruces blancas en sus escudos porque era junto a la cruz que iban a conquistar, y lo hicieron. Y luego, hace unos 3 años, tuve el privilegio de estar en Bélgica. Me detuve allí por un tiempo en Bruselas, no muy lejos de Waterloo. Y allí cogí un librito y estaba leyendo sobre Napoleón, sobre lo gran guerrero que era, y realmente no era francés. Despreciaba a los franceses al principio, pero vino para vengarse de ellos. Y luego se convirtió en un gran soldado y conquistador. Y a solo unos kilómetros de donde estaba, yo estaba parado, había parte de las viejas reliquias y leí de su vida, que él anhelaba y deseaba hacer algo grande. Y siguió los signos de una luna y las estrellas. Y cuando era joven, era prohibicionista. Párrafo 8. Y a la edad de 33 años, había conquistado el mundo. Y como no le quedaba más que conquistar, se sentó y lloró. Nadie más a quien azotar. Había azotado al mundo y había conquistado a la gente hasta que incluso podía nombrar su nombre y la gente se desmayaba. Era tan temido hasta que cuando las madres iban a acostar a sus bebés por la noche, en lugar de decir, si no te portas bien, el coco te llevará. Decían, si no te portas bien, Napoleón te atrapará. Agachaban sus cabecitas bajo la manta enseguida. Quería que todo el mundo le tuviera miedo. Pero aún así, el miedo nunca conquistará lo correcto. Párrafo 9.
Estoy pensando en Montanegro. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el poderoso conquistador, mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 9 al 16. Estoy pensando en un gran héroe que nuestros lectores suelen olvidar. Muchos de ustedes, hombres y mujeres de mi edad, podrán recordarlo. Ocurrió en Suiza hace muchos años. En Suiza había unos alemanes que subieron allá a las montañas. No querían ninguno a guerra, simplemente se convirtieron en un pueblo amante de la paz. Y siguen siendo un pueblo amante de la paz. Un día, cuando llegaron los enemigos e iban a quitarles sus tierras, los suizos dejaron sus hogares y bajaron a los valles para encontrarse con el ejército que se aproximaba. Y, oh, ese día debe haber sido un espectáculo lamentable ver a un puñado de pequeños suizos arrinconados contra la montaña con garrotes, palos, rocas y viejas hoces para luchar. Y viniendo en su encuentro, venía un ejército tan grande que se estaba tan perfectamente entrenado que parecía como ladrillos o una pared. Todos los hombres completamente cubiertos por una armadura. Grandes lanzas largas entrenadas al frente. Todos los hombres perfectamente en el paso. Párrafo 10. Y aquí estaba el pequeño suizo sin saber qué hacer. Y finalmente apareció un joven llamado Arnold Wickefried. Y él dijo, hombres de Suiza, este día voy a dar mi vida por mi nación. Dijo, esta mañana el hombre, el otro lado de la montaña, le di un beso de despedida a mi esposa y a mis tres hijos pequeños por última vez. No los volveré a ver nunca. Y él dijo, quiero que todos los cuiden, pero este día debo dar mi vida por Suiza. Dijeron, Arnold Wickefried, ¿qué vas a hacer? Él dijo, síganme y luchen con todo lo que tienen. Y miró a su alrededor hasta que encontró el punto más profundo de las lanzas. Y levantó los brazos hacia el cielo y gritó a todo pulmón, abran paso a la libertad. Y empezó a correr. Y volvió a gritar, abran paso a la libertad. Y mientras corría hacia el ejército con las manos en alta y el pecho abierto en las lanzas, más de 100 lanzas lo alcanzaron. Y los agarró con las manos y se los arrojó al pecho. Y allí murió con esas lanzas en su seno. Una demostración tan galante de heroísmo derrotó a los enemigos. Y se hicieron pedazos. Y los suizos entraron corriendo con sus garrotes y palos y sacaron al ejército de la nación y nunca han tenido una guerra desde entonces. Eso fue una verdadera victoria, una verdadera conquista para vez. Rara vez es comparada y nunca es sobrepasada tal demostración de heroísmo. Párrafo 11. Y hoy, cuando a los hombres les encanta hablar de héroes y cómo les gusta adorar a los héroes, y apreciamos eso, pero, oh hermano, nunca hubo un héroe como el Señor Jesús. Un día, cuando la raza de Adán estaba en la esquina, respaldada por los poderes del diablo, todas las grandes unidades del espiritualismo y todo tipo de ismos, la raza de Adán estaba en la esquina. Las enfermedades y todos los enemigos de la raza humana hicieron que la raza de Adán se arrinconara. Pero hubo uno que habló en el cielo y dijo, voy a bajar a la tierra para dar mi vida por la raza de Adán. Y vino a la tierra y encontró donde estaba la más profunda de las lanzas, muerte. Allí se apresuró a clavar la lanza de la muerte en su preciso corazón en el Calvario. Él conquistó la muerte. Párrafo 12. Y cuando volvió a subir a la gloria, envió el bautismo del Espíritu Santo a sus súbditos y dijo, toma esto y pelea con todas tus fuerzas. Oh, hermano, lo que el hombre intenta tomar, tomemos lo que Cristo nos envió y luchemos con todo lo que hay en nosotros. No tenemos que ser hombres entrenados, no tenemos que ser personas capacitadas, tenemos que ser personas dispuestas. Dios quiere trabajadores dispuestos. Napoleón a los 33 años se sentó y lloró y era un alcohólico derrotado y miró a dónde iba su reino.
Pero Jesús, a la edad de 33 años, había conquistado la muerte, el infierno y la tumba. Oh, él fue el poderoso conquistador cuando estuvo aquí en la tierra. La enfermedad enfrentó a la raza de Adán. Y un día, inmediatamente después de que comenzara su ministerio, entró en la casa de Simón Pedro y su suegra enfermó de fiebre. Simplemente tocó su mano y el poderoso conquistador había vencido esa fiebre y la abandonó. Párrafo 13. Un día, un grupo de demonios lo encontró en un hombre llamado Legión, y estaban acostumbrados a vencer a todo el mundo, de modo que nadie podía cruzar por en su camino. Salieron y así poseyeron a este pobre hombre, hasta que golpeaba y rompía cadenas en dos, y la ley no pudo hacer nada con él. Y cuando esos demonios le atacan, hasta podría romper cadenas, porque el diablo le da eso, ese tipo de poder. Me pregunto esta noche, ustedes en los catres y en la silla de ruedas, si un hombre tan ungido por el diablo tiene 3 o 4 veces su propio poder humano, ¿qué podría hacer un hombre ungido con el Espíritu Santo? ¿Podría tirar las ropas de cama, las sillas de ruedas y ponerse en marcha para la gloria de Dios si la unción del Espíritu de Dios viviente viene sobre él? Y esta legión que poseía a ese hombre. Entonces dice usted, hermano Branham, ¿hay legiones que vienen a los justos? La Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que lo aman. Párrafo 14. Un día, en Dotán, un viejo profeta estaba allí con el nombre de Eliseo. Y Jesse, su criado, se despertó una mañana y todo el ejército sirio estaba a su alrededor. Y él dijo, Padre mío, estamos acampados alrededor, todo el ejército sirio. Y ese viejo profeta se despertó tan tranquilo como podía estar mirando a las grandes decenas de miles de soldados. Y él dijo, bueno, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el joven no podía entender eso. Dijo, Dios, abra los ojos de este niño para que pueda ver. Y cuando Dios abrió sus ojos, las montañas estaban en llamas. Oh, los carros de fuego alrededor de ese viejo profeta. Y el Espíritu del Señor Dios está en este edificio esta noche para liberar y dar libertad. Porque el poderoso conquistador ha pagado el precio. Y los hombres tienen libertad para ser sanados y libertados, liberados. ¡Oh, cuán preciosa es su palabra para nosotros! Los demonios fueron conquistados. La enfermedad fue vencida. Una noche en un océano tormentoso, cuando todas las esperanzas se habían desvanecido y el pequeño bote estaba al punto de hundirse, y los discípulos vieron a Jesús venir caminando sobre el agua y se asustaron, porque pensaron que era un espíritu. No es así como la gente de hoy. Él era lo único que podía ayudarlos. Era su única esperanza. Y sin embargo, lo tenían miedo. Párrafo 15. Y hoy, oh escúchame, la única esperanza que hay hoy es aquello a lo que la gente tiene miedo. Ese es un avivamiento de San Pablo de los viejos tiempos y la Biblia del Espíritu Santo de regreso. No crean que le hará portarse mal. Ese es el trabajo del diablo para mantenerlo temeroso de Cristo. Pero es la única salvación que le puede cualquier nación. Es el Señor Jesús y el poder de su resurrección. Pero la gente le tiene miedo. Pero, ¿te diste cuenta? No importa cuánto oraran. ¿Qué tan bien organizados estaban para tirar de su bote? ¿Qué tan bien podían zarpar sus velas porque eran marineros y pescadores? Pero cuando el poderoso conquistador subió al bote, los vientos y las olas cesaron inmediatamente. Párrafo 16, por último. Algo cambia cuando él entra. Usted nunca volverá a ser el mismo cuando él entra. Usted nunca sintió nada que tomaría su lugar. Ningún placer del mundo ni nada pueden ocupar el lugar del poderoso conquistador. Creo que Alcohólicos Anónimos está bien, pero nunca tomará el lugar de Jesucristo. Creo que los médicos y los hospitales están bien, la medicina está bien, pero nunca tomará el lugar de Jesucristo. Creo que las iglesias y las denominaciones están bien, pero nunca tomará el lugar del bautismo del Espíritu Santo. Simplemente no puede hacerlo. No hay nada con qué hacerlo, porque los hombres se han unido en su propio poder. Se necesita el bendito Santo Espíritu para hacerlo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga.
para la lectura. Continuamos. El poderoso conquistador. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 17 al 24. Amén. Mensaje: el poderoso conquistador. Párrafo 17. Cuando estuvo en la tierra, fue un gran conquistador. Y luego conquistó algo más. Esa fue la cruz. Y la cruz fue muerte. Era un símbolo de ejecución pública. Y ahí va. Echemos un vistazo a él por un momento. Y oh, usted, amigo mío, esta noche, usted que está de pie hasta que le duelen los pies, usted que ha estado sentado aquí durante horas, vamos a ver. Allí sube él al Gólgota. Hay un ruido en la calle. Puedo escuchar a algunos de ellos decir, ahí va ese fanático religioso. Ahí va el que rompió nuestras iglesias. Escúchenlos. Y puedo verlo mientras sube la colina. Y su pequeño rostro pálido y viejo, todo hinchado, gotas de saliva burlona colgando de su barba. Le han colocado una corona de espinas en su cabeza y sangre y lágrimas calientes de dolor gotean de su mejilla. ¿No es una forma de conquistar? 18. Los hombres y las mujeres no están dispuestos a sufrir para conquistar, pero es solo sufriendo que usted puede conquistar. Ahí va él. Cada vez que la cruz golpeaba el viejo pavimento, le dolían los pequeños hombros. Y noto que su túnica tiene pequeñas manchas rojas por todas partes. Y más arriba en la colina, él va. Esos pequeños puntos se hacen cada vez más grandes. Después de un rato, todos llegan a una gran mancha de sangre. Y su manto golpea contra sus piernas. Y la abeja de la muerte ha comenzado a zumbar a su alrededor. Él debe probar el aguijón de la muerte. Y cuando esa abeja comenzó a zumbar a su alrededor, supo que la muerte estaba justo delante de él. Pero él debe vencer. Ese fue el propósito para él que nació para conquistar. No con una bomba atómica, sino con una vida sacrificada a Jehová Dios. Él sube la colina y la abeja zumba más y más fuerte y finalmente hunde su aguijón en la carne más preciosa que jamás haya existido en la tierra. Él era Dios. Escuchen, amigos. Cuando una abeja o un insecto que tiene un aguijón, si esa abeja alguna vez pica muy profundo, saca su aguijón y no puede picar más. 19. Y es por eso que Dios se hizo carne. Jesucristo fue más que un profeta. Él era Dios manifestado en la carne, y el aguijón de la muerte reposaba en su carne. Y él sacó el aguijón de la muerte en el Calvario. La muerte ya no tiene aguijón para el creyente, porque el poderoso conquistador conquistó la muerte en el Calvario. Alguien, 30 y tantos años después, llegando a su muerte, al final dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Él le quitó el aguijón a la muerte, conquistó el aguijón en el Calvario. Bendito sea su santo nombre. Él tomó el aguijón de la muerte por usted y por mí. En su muerte y en nuestra muerte ya no puede picarnos más. Amén. Oh, puede zumbar y armar un gran escándalo, pero no tiene aguijón, su aguijón. Puedo señalar el Calvario y decir, ahí es donde tu aguijón fue conquistado. En el cuerpo del Señor Jesús. Oh, yo le amo. Allí conquistó la muerte. Él no había terminado.
sacaron su cuerpecito con un aguijón y lo depositaron en la tumba de José. Pero la Biblia dice que su alma descendió a los infiernos. Todavía tenía que conquistar y fue y predicó a las almas que estaban en la cárcel que no se arrepintieron en los días de Noé. Párrafo 20. Dejemos que usted y yo lo sigamos por unos minutos. Ahora puede ver lo que era. Lo vemos en el Calvario conquistar la muerte. Aquí va su alma a las regiones de los perdidos, a hombres y mujeres. Se abre la puerta de esa prisión negro y no eran bellas señoritas que habían bailado a sí mismos en el lugar. Allí había predicadores que rechazaron el mensaje de Dios. Había miembros de la iglesia, ateos, gentiles y judíos, todos en esa prisión, que se negaron a escuchar el mensaje de un hombre justo. Y puedo verlo cuando llama a la puerta y dice: yo soy él, del que habló Enoc y dijo que vendría. Soy el hijo de Dios nacido de una virgen. Acabo de morir en la tierra y tengo que testificarles que soy el cumplimiento de esa palabra. 21. No se pudo conceder piedad y las puertas se cerraron. Su alma desciende al abismo sin fondo del infierno y se oye un golpe en la puerta y el diablo abre la puerta y él dijo: oh, ahí estás. Pensé que te había atrapado cuando maté a Abel. Estaba seguro de que te atrapé cuando atrapé a los profetas y cuando le cortaron la cabeza a Juan. Estaba casi seguro, pero finalmente has llegado. Puedo escucharlo decir: Satanás, has hecho tu último engaño. Yo soy el conquistador. Mi sangre todavía está caliente en la cruz del Calvario. Ya no vas a engañar más. He bajado para decir: he pagado el precio por sus pecados y sus enfermedades. Porque el profeta dijo que yo sería herido por sus transgresiones y por mis llagas serían sanados. Vengo a decirte que has perdido la batalla. La deuda ha sido pagada. Amén. Le quita las llaves de la muerte y el infierno de su lado y lo tira al horno al que pertenece. 22. Hay alguien más esperando. Hay un lugar llamado paraíso donde había más gente y eran personas que murieron de buena fe. Amaban a Dios, pero no podían ir a la presencia de Dios porque estaba bajo el sacrificio de un animal y la sangre animal no podía expiar la sangre humana. Ven que cuando se forma la vida es un espíritu en las células sanguíneas. Y cuando el adorador ofreció la sangre del cordero y esa celda se rompió, solo estaba actuando en el lugar de lo real. Luego, cuando el adorador puso sus manos sobre el corderito y su garganta fue cortada y sus manos se bañaron de rojo, cuando el corderito pateó, muriendo, finalmente se enderezó y se fue. El adorador volvió a salir con los mismos deseos de cometer adulterio, mentir, robar, que alguna vez tuvo. ¿Por qué? La célula sanguínea, cuando se rompió, la vida en la célula sanguínea era la vida de un animal. No podría volver a la vida humana. Pero cuando el Hijo de Dios, cuando esa célula sanguínea se rompió, el Espíritu Santo que estaba en él regresa sobre el adorador y no hay más conciencia de pecado. Está perfectamente limpio y puesto en libertad. Amén. Y él dijo: Satanás, he vencido. Amén. 23. Y subiendo, él va al paraíso. Observémoslo un momento. Tiene que conquistar el paraíso. Abraham, Isaac y Jacob están deambulando por el paraíso y después de un rato, un extraño golpe llega a la puerta. Abraham abre la puerta y se queda asombrado. Él dijo: Sara, ven aquí un momento.
¿Sabes quién está ahí parado? Ella dijo, Abraham, mi señor, ese es el mismo hombre que subió a la tienda ese día, que me dio la espalda y me reí en mi corazón. Y él se dio la vuelta y me dijo que me reía. Oh, Dios mío, en ese momento la curiosidad de Daniel no pudo soportarlo más. Corrió hacia adelante, miró por encima del hombro de Sara. Él dijo, ahí está esa piedra que vi cortada de una montaña sin manos. 24. Ezequiel no pudo aguantar más. Él dijo, ¿qué está pasando, hermanos? Y miró por encima del hombro de Daniel. Él dijo, hermanos, ahí está esa rueda, en el medio de la rueda que vi girar en el medio del aire. Él dijo, he conquistado. Vamos. La próxima conquista, y tengo que conquistar, es la tumba. Venid conmigo, hijos. Puedo oír a Abraham decir, ¿podemos detenernos un momentito? Sí, voy a hablar con mis discípulos durante 40 días. En la mañana de Pascua conquistó el sello romano, conquistó la tumba de José, rompió el sello, destruyó la corrupción y se levantó triunfante. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, su palabra. Continuamos con este glorioso y poderoso mensaje titulado El Poderoso Conquistador. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 25 al 32. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 25, del poderoso conquistador. Aquí sube él al aire con sus discípulos, con los santos del Antiguo Testamento. Va más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá de las esferas y las esferas. Y después de un rato llega a la vista de la ciudad. ¿Qué creen que sucedió? Miremos en la Biblia y veamos qué sucedió. Voy a citar la profecía de David. Los santos del Antiguo Testamento, cuando vieron la ciudad a la vista y Jesús a la cabeza del ejército marchando, los santos del Antiguo Testamento gritaron, alzaos vuestras puertas eternas y alzaos y entrará el Rey de la Gloria. Y todos los ángeles comienzan a reunirse en lo alto de los edificios. ¿Saben? Dijeron, cuando Nerón conquistó una ciudad, que la gente se desmayó y gritó y lo llamó Dios. Cuando Adolfo Hitler entró en Francia, se paró en el Arco del Triunfo y durante horas todo el cielo estuvo oscuro, con aviones y soldados a paso de ganso. Marcha formal de los soldados. Y cuando Stalin llegó a Alemania después de que Rusia había ganado, como las docenas de miles de soldados rusos cruzaron las piernas y saludaron a la victoria, mientras Stalin permanecía parado durante horas. Oh, debe haber sido algo grandioso. Párrafo 26. No hace mucho hablé con un soldado. Dijo, Billy, después de haber estado luchando durante tanto tiempo y cuando nuestro barco zarpó hacia el puerto de Nueva York, dijo, había estado en el extranjero durante 4 años. Todo lo que había visto había sido el infierno y la muerte. Dijo, algunos de los soldados estaban lisiados, algunos sin piernas, otros sin brazos. Nos enrollaron a todos en la cubierta. Él dijo, cuando vi la Estatua de la Libertad parada allí y supe que estaba pasando por debajo de su brazo, justo detrás estaba todo lo que era querido para mí, mi mamá, mi padre, mi esposa, mis hijos. Dijo, los soldados cayeron sobre cubierta llorando. Y si hace que un hombre, después de 4 años de batalla, actúe así para volver a casa, ¿cómo será cuando pasemos por debajo de la vieja cruz rugosa? Oh, tremendo. Cuando se libre la última batalla y hayamos conquistado. Oh,
¿Qué gran momento será ese? Párrafo 27. Y mientras le gritaban, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los santos del Antiguo Testamento gritaron, el Señor de los ejércitos, poderoso en la batalla. Ustedes conocen las Escrituras. El gran ángel Gabriel debe haber presionado el botón. Esas grandes puertas se doblaron hacia atrás, justo debajo del arco arco de la vieja y tosca cruz, cuando Jesús y los soldados del Antiguo Testamento recorrieron las calles de Jerusalén. Fueron con ángeles cantando y gritando, ¡qué bienvenida a casa! Hasta el gran trono blanco, y él dijo, Padre, estos son los que creyeron en ti. He conquistado la muerte, el infierno y la tumba, y puedo escuchar al Padre decir, dijo, siéntate en mi trono, aquí, hijo, hasta que ponga el último enemigo por estrado de tus pies. Y Jesús subió a la diestra de Dios del cielo, y su trono en lo alto. Allí está él esta noche. Hace unas horas, he aquí el varón de dolor, mirando a plena vista, pero aquí está él, el poderoso conquistador, desde que rasgó el velo en dos. Párrafo 28. Él corrió la cortina para que pudiéramos mirar allá, más allá de la cortina del tiempo. Retiró todos los engaños que tenía el diablo y pagó el precio por completo. Y esta noche él es el conquistador. Y la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces cada cristiano aquí esta noche tiene el asunto bajo control. Hemos conquistado el pecado, hemos conquistado la muerte, hemos conquistado el infierno, hemos conquistado la tumba, hemos conquistado la enfermedad, porque Jesús es nuestro poderoso conquistador, aleluya. Esta palabra es un perdón, esta palabra fue escrita para perdón, saber que Él es un poderoso conquistador, es un perdón para cada uno de ustedes, si usted lo recibe como un perdón. Hace algún tiempo iban a disparar a un hombre. Iván había cometido un crimen, un militar, y fue condenado a muerte. Y un buen amigo fue Abraham Lincoln, que era presidente de los Estados Unidos en ese momento, y pidió piedad para su amigo. Y el señor Lincoln, que tenía bastante prisa, tomó un papel y una pluma y escribió, yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre. Y el hombre le dio las gracias y se apresuró a regresar a la prisión. Párrafo 29. Él dijo, oh, no lo creo. Eso no se ve bien. Debería venir en una gran cosa clásica. Debería venir con grandes sellos de oro. No creo que sea un perdón. Y él no pudo persuadirlo de que lo creyera. Él no podía creer. Y a la mañana siguiente murió bajo el pelotón de fusilamiento. Y luego aquí hay un hombre muerto y el nombre del presidente firmado en el papel el día anterior, que fue indultado. Eso fue juzgado en la Corte Federal. Y aquí estaba la decisión. Un perdón no es un perdón, a menos que se reciba como un perdón. Y el Espíritu Santo puede que no venga en lugares clásicos, puede que no venga a través de grandes denominaciones, puede que no venga a través de predicadores bien entrenados y pulidos, pero es un perdón. Es la salvación, la que está libre del pecado. Es un boleto al cielo, es sanar a los enfermos para aquellos que lo recibieran como perdón. Párrafo 30. Ahora, Si nunca usted ha hecho eso, quiero que lo piense en los próximos momentos mientras inclinamos nuestros rostros con reverencia en la presencia de Dios. Ustedes, mis desconcertados amigos, nunca han probado la bondad del Señor para con ustedes. No saben que no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer por ustedes mismos. Si la salvación viene por obras, entonces Jesús murió en vano. Usted puede pertenecer a la mejor iglesia que existe en Ohio,
y aún estar tan lejos de Dios como ese borracho tirado en el suelo en un bar. Simplemente un pecador religioso. ¿Y cuál es la palabra pecado? Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Párrafo 31. Puede pararse frente al Espíritu Santo y decir, es un montón de santos rodadores. O si fuera algo de Dios, vendría a través del católico, o el presbiteriano, o el metodista, o el bautista, o algún gran denominación. Está bien. Es un perdón y una sanidad para usted, si quiere creerlo. Es enviado por Dios. El Padre y Satanás ha sido despojado de todo. Y Satanás ha sido despojado de todo poder que alguna vez tuvo. Todo le pertenece a usted esta noche. ¿No lo recibirá? Ahora, no tenemos lugar aquí para un llamado al altar, pero me gustaría saberlo en sus corazones, con cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado. Mientras los cristianos oran, ¿usted qué sabe que no está bien con Dios? ¿Levantaría la mano a Dios? Al hacerlo diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Ahora quiero que me perdones y te acepto como el conquistador de mi propia vida, mis pecados y mi desobediencia. Párrafo 32. Dios le bendiga, jovencita. Dios te bendiga, joven. Dios lo bendiga allá atrás, señor. ¿Alguien más en el piso inferior? ¿Mucho tiempo atrás? Sí, muchos. ¿Detrás ustedes? Allá atrás, 8 o 10 manos, por aquí a la izquierda, sí, Dios la bendiga aquí, señor. Usted por aquí, allá en la parte de atrás, nuevamente, y en el balcón, el primer balcón a mi izquierda. ¿Cuántos allí dirían, hermano Brannan? Sé que estoy equivocado. Vaya, todavía amo al mundo tanto como siempre. Todavía amo las cosas del mundo. Entonces la Biblia dijo, mi amigo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Pero hermano Brannan, yo pertenezco a una iglesia, eso no importa. Satanás también lo hizo, la iglesia más grande que había. Judas pertenecía a una organización real, una iglesia real. Él era el tesorero de la iglesia del Señor Jesucristo, pero su corazón no estaba bien con Dios porque no confesó su pecado. Porque Satanás lo hizo vencer. Párrafo 33. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el poderoso conquistador. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1958. Rápidamente, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga en los párrafos 34 al 40. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 33. Está en este aprieto esta noche mi decrépito amigo. ¿Podría simplemente levantar la mano y decir, Dios, ten misericordia de mí? Balcón a mi izquierda, Dios lo bendiga. Muy arriba en el balcón superior, Dios lo bendiga. Todo el tiempo así es, simplemente levante las manos para ver la diferencia, es Dios hablándole. No rechace su espíritu, Dios lo bendiga, así es, unos 30 o 40 allá arriba. Los balcones a la espalda, balcones tanto inferiores como superiores, podría levantar la mano mientras todos oran. Dios ten misericordia, Dios lo bendiga. Así es, muy arriba, muy bien. Dios ve su mano, allá atrás en las sombras incluso. Muy bien, balcones a la derecha, aquí todo, tanto superior como inferior. Levantaría la mano y diría, Dios, sea misericordioso. Dios lo bendiga aquí arriba, así es. Dios lo bendiga aquí arriba y abajo de la fila. Se ve que no estoy muy bien, hermano Brannan, y Dios conoce mi corazón, no estoy bien. Así que le pido a Dios que tenga misericordia de mí. De pie de los vestíbulos y en los pasillos, en la parte de atrás, podría levantar la mano y decir, Dios lo bendiga, eso está bien, así es, allá afuera. Dios le verá incluso en el exterior del edificio, él le verá, no es necesario que lo haga, Dios lo hará. Ahora acepto mi perdón. Usted dice, hermano Brannan, ¿de qué me sirve levantar mi mano? Mi amigo, esta religión del Señor Jesús me ha tomado demasiado a la ligera.
si realmente lo quiso decir de corazón, ha pasado ahora mismo de la muerte a la vida. Permítame citarles las escrituras. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que significa. Habría algunos más que simplemente levantarían la mano. Dios lo bendiga, Señor, Dios lo bendiga, eso está bien. Si hay alguien que aún no lo ha hecho, Dios te bendiga otra vez allá en el balcón, eso es bueno, ten piedad de mí. Dios ahora aceptó a Cristo, Él es el conquistador. No puedo hacerlo, tengo hábitos y cosas que no puedo superar, pero espero que Él lo haga por mí ahora, lo hará. Solo dale una oportunidad, levantará la mano. Dios lo bendiga allá atrás. Así es, uno, espacio blanco en la cinta. ¿Cuántos aquí en realidad han recibido a Cristo como su salvador personal, pero nunca han podido vencer la carne? Levantaría la mano y diría, Dios, ten misericordia de mí. Así es, Dios lo bendiga. Oh, sí, grupos de manos por todas partes. Dios verá a todos. Si Él conoce el gorrión que cae en el mar, ¿cuánto más sabe el que está levantando las manos? ¿Cuántos que todavía no han recibido el Espíritu Santo y les gustaría recibirlo esta noche, levantarías la mano y diría, Dios, ten misericordia de mí? Si cientos por todas partes, ahora oremos. En Dios misericordioso, ahora te traigo a ti en la presencia de los ángeles de Dios y esta compañía, literalmente miles de manos que están necesitadas esta noche, muchas de las cuales aceptan a Cristo por primera vez, muchos de los que se han unido a la iglesia, pero nunca han podido vencer o crucificar la carne, necesitan el bautismo del Espíritu. Muchos están aquí. Te pido, Dios, que proveas todo lo que necesitan. Solo soy tu siervo y te lo encomiendo ahora, Señor. Los conoces a todos. Perdónalos de sus pecados, llénalos de tu Espíritu. Y que ahora se abran sus preciosos ojos para completar. Contemplar el nombre del hombre de dolor, de que he aquí, la plena vista, ahora es el poderoso conquistador, ha conquistado las edades, ha vencido la muerte y sigue, está vivo y lo estará para siempre. Que lo vean en el poder de su resurrección, de pie, allí, glorioso en su majestad, como lo hizo en Galilea, que le realice y haga las cosas que hizo hace muchos años. Oh Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envíanos esta noche como esta edad agonizante y esta nación agonizante, así como queda un poco más de aliento, da a estos hijos esta noche el pan de vida para que vean que tú aún vives y eres poderoso conquistador. Concédelo, Señor. Y ahora, ellos son las primicias del mensaje. Y tú se las das a tu hijo como regalos de amor. Nadie puede arrebatarlos de tu mano. Que encuentren una buena iglesia, se bauticen en el bautismo cristiano. Y luego vivan finalmente a ti hasta que te enfrenten allá en el gran en la gran venida de Cristo. Concédelo, Padre, ahora son tuyos. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Yo le amo, levántense. Yo le amo porque Él me amó. Porque Él primero me amó y compró mi salvación allá en la cruz. Oh, eso no les hace sentir algo. Hagámoslo de nuevo. Levantemos la mano. Todo el mundo ahora, todos. Yo le amo porque Él primero me amó y compró mi salvación allá en la cruz. Con nuestros rostros inclinados ahora todos juntos en la oración mayor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro en cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras dudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Espacios blanco en la cinta. Yo soy esa columna de fuego que estaba en la zarza ardiente. Y si Él viene de eso y regresa a eso, viene a Dios manifestado en carne para vencer a la muerte en la carne. Entonces Él regresa a Dios y volverá a ser una columna de fuego. ¿Cuántos lo saben? Ha sido probado por la Biblia cuando Pablo estaba en el camino a Damasco, que le sacó los ojos una luz que brillaba como el sol en su fuerza.
¿Cuántos lo saben? Y Pablo no sabía quién era él. Dijo, ¿quién eres? ¿Qué dijo? Soy Jesús. Eso es correcto. Entonces, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cómo sabe, hermano Branham, cómo puede estar tan seguro de eso? Si ese fuera el espíritu que sabemos que lo es para mí. Si ese es un espíritu, produciría la vida de Cristo. Si no es así, entonces no es la vida de Cristo. Hace Jesús el mismo ayer, hoy. Hoy, ¿cuántos saben que Jesús dijo no hago nada hasta que el Padre me muestre primero? Venga, señora, ahora usted en la audiencia que no tiene una tarjeta de oración, orará ahora y creerá. ¿Cuántos por ahí saben que la Biblia dice el Nuevo Testamento que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades? Es correcto, si él hizo eso, y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, cuando él hizo eso, ven, una mujer tocó su manto y él se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Y nadie dijo nada, pero Jesús la encontró y le dijo su problema y dijo que su fe la había salvado. Y eso es correcto. Él es el mismo hoy, un sumo sacerdote. Tiene que actuar igual si es el mismo. Entonces oren, todos ustedes que están ahí afuera, quietos y sean reverentes. Ahora, aquí hay una mujercita de la edad de mi madre, supongo, y hasta donde yo sé, nunca he visto a esta pequeña dama en la vida. Somos desconocidos el uno para el otro, señora, lo somos desconocidos. Ahora, esta es una imagen de nuevo de San Juan 4, un hombre y una mujer se encuentran por primera vez. Ahora, si esta Biblia es la palabra de Dios que dice Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él dijo lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Y declaro a sí mismo los judíos diciendo a Felipe donde Natanael donde estaba bajo un árbol cuando Felipe lo llamó, se lo declaró a Pedro sabiendo quién era, cómo se llamaba y cómo se llamaba su padre, se lo declaró a la mujer del pozo diciéndole era samaritana, diciéndole que tenía 5 maridos y ella fue a la ciudad y dijo no es este el Mesías, el Cristo. Pero nunca se lo hizo a un gentil, ni una sola vez. ¿Por qué? La copa de la iniquidad de los gentiles aún no estaba llena. Ahora, es el mismo momento de los gentiles. Si se dio a conocer el mismo tanto a los judíos y a la samaritana, de esa manera tendrá que hacerlo mismo para el gentil. Él no es el mismo. Ahora, recuerden. Entonces eso está en la presencia de Cristo. Sean reverentes ahora, oren. Dios lo bendiga ahora. Ahora ustedes en la línea de oración, aquí cada uno de ustedes, que es un desconocido para mí, levante la mano, que no lo conozco en la línea de oración, está bien. Y a través de allí simplemente estén en oración, estén creyendo, párrafo 40. Padre Celestial, el resto del servicio ahora tendrá que ser llevado por tu poder divino. Tu siervo no puede decir nada dentro de sí mismo, pero yo ya dependo de tu espíritu, Señor, ya que esta gente lo ha recibido esta noche, estos pequeños bebés aquí recién nacidos en el reino, docenas de ellos, has de saber que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que no estás muerto, tú conquistaste la muerte, eres el poderoso conquistador que aún permaneces en medio de nosotros, el mismo ayer, hoy, por los siglos, y siempre. Ningún reino, ningún César, ningún Hitler, ningún Napoleón, ninguno de aquellos puede resistir. Ellos conquistaron por el camino del pecado y murieron y perecieron, pero tú has vencido por la justicia y has conquistado la muerte para vivir para siempre, porque tú vives, nosotros también vivimos. Danos, Señor, danos esta seguridad esta noche de que tú eres el gran poder y poderoso conquistador, al estar vivo y después de estos 2000 años, sigue siendo el mismo para realizar lo mismo para hacer lo mismo para siempre, que siempre hiciste, que me comprometo contigo y tomo cada espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo, amén, párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, 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 hermano Luis Miguel. Continuamos. Y para concluir con este glorioso y poderoso mensaje, el poderoso conquistador. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1958.
Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con la lectura de sus mensajes. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Poderoso Conquistador del año 580329, párrafo 41. Si el Señor nuestro Dios, hermana mía, me revela para qué estás aquí o algo que usted sabe que yo no sé, ¿le haría creer con todo su corazón que recibiría lo que pide? Ahora, podría ser cualquiera. Yo, si él le dice algo de lo que usted sabe que yo no sé nada, por supuesto que no lo conozco, así que no sabría nada. Si yo dijera, usted está enfermo, sería una suposición. Podría ser, y luego, si pongo mi mano sobre usted y le digo, se pondrá bien, tendría que aceptar mi palabra. Pero si él le dice que lo ha sido o lo que está mal en usted, entonces usted sabrá si es la verdad o no. Ese sería él. Y si él sabe lo que ha sido, ¿cuánto más sabrá lo que será? ¿Ven? Entonces esta está más allá de cualquier sombra de duda. Dios no quiere que yo esté aquí en esta plataforma como profesando ser el siervo de Cristo y diga cualquier otra cosa que no sea algo que le ayude. Y la única cosa que podría ayudarle es que venga a través de él. Ahora, si la audiencia todavía escucha mi voz después de hablar con la mujer, parece que se aleja de mí y ella está profundamente interesada en algo. Ella está sufriendo, está alterada por una condición nerviosa. Entonces, también, ella está teniendo problemas en su pecho, como una presión en su pecho, pero la veo de rodilla y está cerca de una silla vieja y esto es lo que le está diciendo. Señor, ¿me darás el Espíritu Santo? Ella busca el bautismo del Espíritu Santo. Así dice el Señor. Eso es verdad. Levante la mano a esa verdad. ¿Quién sabe lo que usted es y lo que desea, sino que solo Dios? ¿Cree que recibirá lo que ha pedido? Oremos. Querido Dios, cuando veo sus pequeñas manos débiles levantarse en el aire, oro para que seas misericordioso con ella y le des las cosas que desea. En el nombre del Señor Jesucristo. Lo pido, amén. Dios le bendiga, hermana. Reciba ahora, entre paréntesis, lo hará, lo que ha pedido. Párrafo 42. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro, usted y yo, nuestra primera vez que nos encontramos, pero el Señor Dios nos conoce a los dos. Nosotros, usted y yo, algún día estaremos ante el tribunal de Cristo, respondiendo por nuestras vidas. Usted es consciente de eso, ¿no? Usted es cristiano porque su espíritu parece ser bienvenido y está sufriendo de una condición nerviosa. Así es, y le veo tratando de salir de una habitación o un escalón y se baja con facilidad. Es artritis, tiene artritis y me sigue apareciendo alguien. Es una persona mayor, muy nerviosa, es su madre y está extremadamente nerviosa y tiene problemas cardíacos. Y parece que puedo ver un río o algo así. Oh, está cerca de una ciudad llamada Covington, de Kentucky, en algún lugar de allí donde ha estado. El Señor Dios le concede el deseo de su corazón. Ahora siga su camino y regocíjese, y recibirá exactamente lo que ha pedido. ¿Cree en el Señor Dios? ¿Cree que Él puede darle las cosas que está pidiendo? Usted está aquí por alguien más, que alguien más que se está muriendo, y es a alguien. Veo a dos niños pequeños, son niñas pequeñas, es su hermana. Su hermana, la que está representando, solían jugar, tomarse de las manos y saltar juntas, así es. Entonces veo una, digamos, ella está en el hospital aquí, y ensombrecida por la muerte, doble muerte. Está ensombrecida por la muerte física, por una operación de cáncer que acaba de tener y no está salva, no está salvada. Necesita a Cristo como su salvador. ¿Cree que Dios se lo concederá las cosas que pide? Oremos. Oh Jehová eterno y misericordioso, concede a esta mujer lo que pidió. Concédelo, Señor, que tus bendiciones descansen sobre ella en gran medida, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga a usted, señora. Párrafo 43. ¿Están creyendo? Tengan fe en Dios. El niño, no, solo se está hambriendo. Es un hombre sentado allí mismo en la primera fila, orando, sufriendo de hipertensión. El hombre con un traje gris, una especie de corbata. Estaba orando, señor, para que Dios hiciera que le hablara. Si eso es correcto, levántese de pies. Es correcto. Tu presión arterial alta le ha dejado. Está sanado ahora. Siga su camino y esté sano. Yo no conozco al hombre. Nunca lo he visto. Si somos extraños, vuelva a ponerse de pie. Señor, si somos extraños, no le conozco. Entre paréntesis, eso es correcto. Mueva su mano así. Usted tocó algo. ¿Qué tocó? El sumo sacerdote. Siga ahora. Usted está bien. Su fe le ha salvado. Si puede creer, todo es posible. Solo tenga fe. Somos extraños el uno para el otro. Lo percibo. Esta es nuestra primera hora de encuentro. El Señor Dios nos conoce a ambos. Ahora todos sean realmente reverentes. Oh, ¿no es esto hermoso? No es, no puedo expresarlo. Estar en la presencia del Señor Jesús, pensar, el Alfa y el Omega están presentes, la estrella de la mañana, el poderoso conquistador, si pueden creer. Usted está sufriendo con el problema de una dama, eso es un trastorno femenino, y se ha puesto muy nerviosa. La orden de esa dama es un tumor, está en una glándula femenina, usted no viene de esta ciudad. Está en una ciudad cerca de un gran río. Eso es Cincinnati. Hay alguien aquí más en quien está interesada, por quien ha estado orando. Eso es un niño. Es un bebé que tiene algo mal cuando se pasa la comida. Ha sido operado y ese bebé es de un pariente suyo. Un primo, el padre del niño también está orando, pero ellos no oran como usted. Tienen camándulas en sus manos. Son católicos. Señorita Judy Brain, usted regrese, entre paréntesis, ese es su nombre. Regrese a Cincinnati y reciba lo que pidió en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga fe en Dios. Párrafo 44. Somos desconocidos el uno para el otro, supongo. Si puedes creer ahora, todo es posible. Sean reverentes. Una dama sentada aquí, orando, con problemas de estómago, ¿usted cree que el Señor Dios la sanará? Señora, ese es su esposo justo detrás de usted. Él está orando por un hombre lisiado. ¿Creerá con todo su corazón que recibirá lo que ha pedido? Si lo cree con ella, Señor, entonces puede tener lo que pide. La señora que está detrás de usted también está orando por... ella tiene diabetes de la que quiere ser sanada. ¿Cree en el Señor? ¿Le sana? Con el vestidito a cuadro, levante la mano en alto para que la gente pueda ver. Está bien, puede irse a casa esta noche. Crea con todo su corazón. Reciba lo que ha pedido. ¿Qué tocó? Usted está muy lejos de mí, 10 metros, pero ha tocado al sumo sacerdote, que puede ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Si puede creer, todo es posible. Les desafío a creer. Párrafo 45. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. Solo tengo que seguir esa luz por el camino que va. Lo siento, mantenerlos ahí parados, pero solo tengo que seguirla. ¿Ven? Es alguien que está orando. ¿Qué podría suceder si tan solo una vez creyeran? Ahora, la dama que está acostada aquí está paralizada. Ella viene antes que yo. Si tuviera la fe suficiente, señora, ¿podría levantarse de la camilla e irse a casa? ¿Ven? Así que tengan fe ahora. Sigue oscureciendo. No haga eso. Mantenga. Deje que se extienda. Si el Señor Dios me dijera para qué está aquí, ¿lo creería? ¿Sabrá si es la verdad o no? Entonces sabe que algo sobrenatural tendría que decirme. ¿Creería como lo hizo el faraón, que era Belcebú? Entonces obtendría su recompensa. Si creyera que era Cristo, obtiene la recompensa de Cristo. Pero eso, por supuesto, después de usted no es de esta ciudad, usted es de Hamilton. Así es. Tiene un problema de dama. Ese es un útero ulcerado. Así es. Si Dios me dice quién es usted,
Eso lo le hará regocijar Patty Brat. Así es, vuelva ahora a su camino y regocíjese y sea feliz. No dude, solo crea con todo su corazón. ¿Están creyendo? Párrafo 46. Si el Señor Dios revela cuál es su problema, ¿lo cree? Usted está nervioso y tiene problemas con sus ojos. Se están apagando, se está quedando ciego. Y para que sepa que soy su siervo del Señor Dios, usted tiene un crecimiento en su cuerpo que se me oculta. Es un crecimiento en su hombro izquierdo, así es. Levante la mano. Ahora vaya y crea, lo recibirá. Amén. Ponga su mano sobre la mía. Señora, si Dios me revela cuál es su problema, ¿creería que soy siervo de él? Es su espalda, siga su camino ahora. Su problema de espalda se ha alejado. Amén. Si puede creer, ¿cree usted, señora? Si Dios revela su problema, ¿creerá que soy siervo de Dios, de él? Su corazón, siga gozoso su camino, estará bien. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿cree, hermana? Está tosiendo condición asmática. Siga su camino y esté bien. ¿Cree usted, señora? Si Dios me lo revela, ¿cuál es su problema? ¿Le creerá con todo su corazón? Entonces el cáncer nunca le matará y estará bien. ¿Usted lo cree? Siga su camino y regocíjese. Un problema cardíaco lo dejó mientras estaba sentado en la silla. Siga adelante y regocíjese, sé feliz. La artritis desaparecerá si sigue regocijándose, creyéndolo en él con todo tu corazón. Párrafo 47. ¿Están creyendo? Solo un momento. Tengan fe. Ahora, algo pasó aquí en la audiencia. Si pueden creer, algo pasó. Tengo a mí, por favor, no crea que esto fue una personificación, pero simplemente una debilidad me cubrió muy rápidamente y algo sucedió. Soy positivo. La pequeña dama sentada allí mirándome. Sí, señora, tiene una hernia, tiene montones. Eso es realmente correcto. Está trabajando para creer. Ponga de pie solo un minuto. Soy un desconocido para usted. No le conozco. Sí, eso es correcto. Levante la mano. Pero estaba orando. ¿Qué es eso que le mira directamente una niña suya? Mírame. ¿Cree que soy su siervo? Usted también quiere oración para esa niña. Si Dios me revelara lo que le pasa al niño, ¿creería que soy su siervo de él? En realidad, la pequeña sufre de una condición nerviosa. Le cuento cómo actúa. La veo intentando obligarla a comer. Ella no quiere comer y usted le sigue dando todo tipo de medicamentos y cosas para hacerla comer. ¿Es así? Levante la mano. Ponga su mano sobre ella, tenga fe en Dios, y esa es la mejor medicina que jamás haya tomado. Ella comerá de ahora en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Señora, ¿no es extraño cuando dije sobre esa niña comiendo? Tuvo un sentimiento realmente extraño cuando le dije sobre la niña, porque usted tenía problemas de estómago. Así es, levante la mano si eso es correcto. El suyo también se ha ido, así que ambos pueden irse a casa y estar sanos. ¿Creen? Ahora, ¿qué hay de allí? ¿Qué hay de ustedes postrados en ese catre, camilla? ¿Cuántos de ustedes aquí quieren creer que con todo su corazón es él todavía el poderoso conquistador? ¿Está vivo esta noche el mismo de ayer, hoy por los siglos? Ahora, cada uno es más que vencedores en él. ¿Lo creen? Entonces pongan sus manos el uno sobre el otro y oren uno por el otro y se levantarán de sus catres. ¿Algunos de ustedes predicadores vayan allá? Eso es. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, en el nombre del Señor Jesús, reprendimos todo. Poder, sal, Satanás, estás vencido. El poderoso conquistador te ha conquistado. Eres... Y Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Realmente estamos contagiados de este mensaje, el poderoso conquistador. ¿Qué importa las enfermedades? Dice el profeta. Entonces, pues, creyendo al poderoso conquistador, todo se irá.
De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este mensaje, El Poderoso Conquistador, un mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1958. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de otro mensaje glorioso que dice, titulado, Una plática misionera. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los primeros párrafos del 1 al 7. Al 5. Entre corchetes, el hermano Branham está hablando con alguien mientras la congregación canta. Solo crees, pero las palabras no se entienden. Espacio en blanco en la cinta. Gracias, oh, mientras veo a estos pequeñitos parados allí, madres con sus pequeños tesoros en sus manos. Padres, me hace pensar de cuando prediqué de eso la otra noche, cuando María estaba parada haciendo fila con su pequeño niño Cristo en los brazos. Ella había recibido ese niño de Dios, es de donde ustedes también lo han recibido, de parte de Dios. Él está tan interesado en su hijo, así como lo estaría de cualquier otro niño, porque es una parte de su creación. Ahora, en la Biblia, nosotros siempre tratamos de nuestra iglesia siga las normas y reglamentos de la Escritura, tan apegados como podemos. Alguna gente rocía a los niños pequeños o bautiza en un bautismo infantil. Yo nunca he encontrado eso en la Escritura. No creo que sea escritural. El único lugar que encontramos en la Biblia es donde Jesús tomó a los pequeñitos y los bendijo. Y dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el rey. Párrafo 2. Ahora, nos tomaría un buen tiempo tomarlos una por uno individualmente, pero ustedes saben, mientras nuestras manos no significan mucho después de todo, son sus manos las que queremos sobre ellos. Padres y madres, Dios les ha dado estas piedras preciosas que ustedes sostienen en sus brazos. Ustedes saben, confío que Él les permitirá que vivan para criar estos bebés. Si Jesús tardara, confío que en sus brazos estén sosteniendo pequeños cantantes y evangelistas y pastores y predicadores y profetas para el futuro cercano. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Nuestro deber es dedicarlos. Estos pequeños bebés, a medida que ustedes los sostienen en brazos, quiero que sientan esto en sus corazones, que ustedes están presentando estos pequeños bebés de nuevo al Creador. ¿Quién se los dio a ustedes? Dios se los dio y ellos son preciosos. Ahora, ustedes se los regresan a Él como todo el corazón. Denle gracias al Señor. Párrafo 3. El hermano Sullivan, que está aquí, la razón por la que se convirtió, yo no sé si alguna vez lo cantó o no, fue por causa de un niño que se estaba muriendo con, ¿qué tenía? Difteria. Un padre allá en Kentucky, en los primeros días de Pentecostés, el hermano Sullivan era un juez en la ciudad, y un padre había tomado su postura para confiar en Dios para la sanidad de su bebé. Y él estaba recién convertido. Creo, un contrabandista de licores, un fabricante de alcohol ilegal o algo así que se acababa de convertir. Y el bebé se contagió con difteria, lo cual en aquellos días significaba muérete, pero el padre dijo, yo voy a confiar en Dios. Así que ellos fueron a la ciudad en busca del juez para que firmara una declaración que arrestara al padre y lo metieran a la cárcel. Y así quitara el bebé a la fuerza para brindarle ayuda médica. Así que el juez empezó y dijo, deberían de meterlo en la cárcel. Así que tomó su pluma para firmar la declaración a la orden. Y cuando lo hizo, el Espíritu Santo se movió en él. Dijo, no firmes eso. Y él comenzó otra vez a firmarlo. Dijo que pensó que se había congelado. Algo dijo, no firmes. Y el abogado dijo, ¿qué es lo que pasa, juez? Dijo, creo que no quiere firmar el día de hoy. Párrafo 4. Y lo llevó al delegado y él lo firmó. Y lo llevó al delegado y lo firmó.
Así que unos de sus amigos que estaban en la ciudad cruzaron la montaña y le dijeron al padre del niño: ya vienen, el pequeño niño yacía sin vida. Ya vienen y te van a arrestar y te van a meter en la cárcel y llevarán al bebé al hospital. Y está papá entre al lugar y tomó a su bebé moribundo, lo puso en sus brazos, lo sostuvo y dijo: Dios, tú me lo diste, tómalo, porque yo soy solo un bebé recién nacido en el Evangelio. Si ellos llegan hasta aquí, habrá disparos y no quiero involucrarme en nada de eso. Tú me lo diste y estoy confiando en ti. Tómalo. Ahora, tú toma su vida. Tú me lo diste. Tú llévatelo. Y mientras él decía esto, el bebé se dio la vuelta en los brazos de su padre y dijo: papi, bájame, tengo hambre. Y cuando llegaron las autoridades, llegaron por el bebé, para agarrar al padre. Dijeron: te vamos a llevar y llevaremos a ese niño al hospital. Les respondió: vayan al patio, todos están jugando con la pelota, y díganle cuál es el que tenía difteria. Llévense el que ustedes crean que tuvo difteria, el cual ha llegado a ser un predicador. Párrafo 5, por último. El mismo Dios, quien pudo perdonar la vida de ese niño, pudo bendecir la vida de su hijo. Él ahora está en los brazos de usted. Dejamos que Dios lo tome en sus brazos y pidámosle a Dios que venga, que bendiga a ese niño y que cumpla el propósito de él por el cual ha sido enviado aquí a la tierra. Mientras inclinamos nuestros rostros, solo por un momento. Ahora, madres y padres, en la propia manera simple de ustedes, en su corazón y en mi simple manera, dediquemos estos niños al Señor nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Una plática misionera, mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 6 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, una plática misionera. Párrafo 6. Oh Dios, nuestro Padre, estas madres y estos padres están parados aquí con este pedacito de amor que tú les has dado. Estos pequeños bebés, unos de ellos pequeños calvos y otros con cabello largo, unas niñitas bonitas, todos son preciosas joyas que han venido a apretar más el cordón del hogar. Pequeños súbditos de tu dominio que le has permitido a estos padres el criarlos. Ellos están parados aquí ante el altar del Dios vivo y oro a ti, Padre Celestial, que tu mano de misericordia repose sobre cada uno de ellos y esos padres y esas madres levantan a esos pequeñitos a ti. Permite que esas manos grandiosas que fueron impuestas sobre las cabezas de aquellos pequeñitos que vinieron a él en el pasado, que esas manos con cicatrices de clavos puedan bendecir la vida de cada uno de estos. Párrafo 7. Tú has dicho en la palabra, si le dijeres a esta montaña, muévete, cree que lo que has dicho se está haciendo. Y yo como tu siervo, Señor, y estas personas como tus siervos, le decimos al gran Espíritu Santo, toma las vidas de estos pequeñitos en tus manos. Si hay enfermedades, entre ellos, quítala. Y Señor, que ellos puedan vivir sus vidas de tal manera que si hay un mañana, que puedan ser los hombres o las mujeres que llevarán el Evangelio al mundo el día de mañana. Concédelo, Señor. Escucha nuestra humilde oración mientras los dedicamos a ti. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de sus pequeñitos y les dé una vida larga y feliz. Párrafo 8. Esta noche, siendo el servicio de clausura, estoy previendo un gran clímax en los servicios de sanidad de esta noche. Yo creo que esta será una de las noches más grandes.
Y ahora, esta tarde, pensé que en lugar de predicarles, me gustaría darles una plática misionera. Creo que esta tarde tomaron la ofrenda para las misiones del extranjero. Yo estoy completamente de acuerdo con las misiones del extranjero. Yo creo en eso con todo mi corazón. Párrafo 9. Ahora, no nos conocemos uno al otro, sino como hermano y hermana. Y pensé en esta tarde, mientras venía para acá, francamente, les iba a predicar el tema La sed junto al riachuelo. Pero algo acaba de cambiar mi pensamiento. Y pensé que les hablaría sobre misiones y lo que yo sé. Simplemente lo que nosotros llamaríamos una plática de corazón a corazón, uno con el otro, sobre misiones extranjeras. Antes de hacer esto, solo pidámosle a Dios que bendiga ahora la lectura de su palabra. Señor Dios, esta es tu palabra, este es tu pueblo. Ahora bendícela para el fin correspondiente, porque tú has dicho, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada. En el nombre del Señor Jesús, nos encomendamos a nosotros mismos junto con la palabra a ti. Amén. Párrafo 10. Una razón por la que la palabra y las misiones están siempre bien. Deseo leerlo aquí de la Biblia, en la última comisión que nuestro Señor le dio a su iglesia. San Marcos, el capítulo 16, empezando con el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este es uno de los textos misioneros más sobresalientes que se pudieran tomar. Ustedes saben, en nuestra palabra, la primera comisión que Dios o que Cristo le dio a su iglesia fue sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, echad fuera demonios, levantad los muertos. De gracia recibisteis, dad de gracia. San Mateo, el capítulo 10. La última comisión que él le dio a su iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Id a Jerusalén y a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, al hombre blanco, al hombre negro, al hombre café, al hombre amarillo, al hombre rojo, a toda criatura. Amén. El evangelio son buenas nuevas. A toda criatura. ¿Hasta cuándo iba a durar? Hasta el fin del mundo. Id a todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Una plática misionera, mensaje predicado en Midleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Margarita, en los párrafos 11 al 15. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 11. Ahora, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas es la Biblia. Pero la Biblia es la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que Pablo dijo, el Evangelio no vino solo en palabra, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. Ahora noten, la única manera en que la podía ser predicado el Evangelio
Entonces, tenía que ser manifestado el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la siguiente cita? Y una confusión. Estas señales seguirán a los que creen. No que estas señales quizás les van a seguir, sino que estas señales deben de seguirles, pero seguirán a los que creen. Entonces, hablando escritura estrictamente, un hombre no puede calificarse él mismo como creyente hasta que esto haya sucedido. Ninguna iglesia puede tener derecho de llamarse a sí misma una iglesia creyente hasta que estas señales le sigan. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo que la palabra se manifieste. Párrafo 12. Ahora, noten. Hace un tiempo hubo un muchacho quien le dijo a su mamá y él dijo, madre, tengo un llamado para el ministerio. Y como cualquier madre verdadera, estaba muy feliz. Y ella le dijo, oh, mi hijo, si has sido llamado al ministerio, deseo hacerte todo lo que esté a mi alcance. Deseo hacer todo lo que esté a mi alcance para que seas un éxito. Así que ella empezó a buscar en revistas religiosas hasta que encontró el nombre más grande que se pudiera encontrar en revistas religiosas, del mejor seminario al que podía enviar a su hijo jovencito. Ese es el corazón de una madre. Entonces, cuando hizo eso, comenzó a lavar en lavadero para poder enviarlo a la escuela. Párrafo 13. Así que un día ella se enfermó mucho de gripe y pasó de gripe a pulmonía. Y ambos pulmones se le congestionaron. Y ella le envió un telegrama a su hijo predicador, que estaba a 2,000 millas de distancia. Y dijo, quédate al pendiente. Si yo no mejoro, para mañana en la mañana, dijo el doctor que debías venir a casa inmediatamente si es que deseas ver con vida a tu madre. En un lugarcito dentro de la ciudad, estaban llevando a cabo un pequeño culto de oración en una fachada de tienda, una pequeña misión. Y allí, mientras estaban predicando en esta pequeña misión, uno de ellos recibió una revelación del Señor, que había una mujer enferma. Una dama fue, tocó la puerta y dijo, señora, mientras estábamos en el culto de oración, el Espíritu Santo nos dijo que alguien estaba enferma en esta casa. Y me preguntó si eso es verdad, si estaría dispuesta a que nuestro pastor viniera y orara por usted. Y ella dijo, por supuesto, querida. El doctor dijo que él no podía hacer nada más. Párrafo 14. Así que se fueron y consiguieron al pastor y lo trajeron al lugar. Él ungió a la mujer con aceite y leyó Santiago 5:14 y la ungió con aceite. Y después de que terminó de leer la escritura de la unción, se regresó a San Marcos 16, donde yo acabo de leer. Y él le leyó eso a ella. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y ese fiel predicador de la pequeña misión impuso las manos sobre la mujer y ordenó a la enfermedad que saliera de su cuerpo, porque ese Dios había dado la comisión. Y a la mañana siguiente, ella se había levantado y preparado el desayuno. Párrafo 15. Un año después, aproximadamente, su hijo regresó a casa. Después de saludar a su linda madre, le dijo, ah, mamá, hay una cosa que he estado en mi corazón. Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted me mandó el telegrama diciéndome, quédate al pendiente, diciéndome que iba a morir de pulmonía si es que no mejoraba la mañana siguiente, y no supe más de usted hasta después de una semana y recibí esa hermosa carta que decía que usted estaba bien. Dígame exactamente qué medicina le dio el doctor, le respondió. Pues él no me dio ninguna. Dijo, él me iba a colocar bajo una tienda de oxígeno y cuando regresó a la mañana siguiente, el señor ya me había sanado. Oh, él dijo, madre. Dijo, sí, dijo, querido,
¿Sabes que del lugarcito allá cerca de la esquina del callejón donde aquella pequeña misión está, la pequeña misión pentecostal? Digo, sí. Le dijo, ellos vinieron para acá con una historia y me leyeron de la Biblia donde la gente debía orar por los enfermos e imponer las manos sobre ellos y ellos sanarían. Y dijo, te cuento, el pastor oró por mí y a la mañana siguiente yo estaba completamente sanada. Y él dijo, oh, espera un poquito, mamá. Él dijo, eso fue muy amable. Él dijo, pero eso no pudo haberla sanado. Dijo, Dios ya no sana de esa manera. Oh, ella dijo, hijo, has llegado tarde para decirme eso. Amén. Él ya lo hizo. Oh, él dijo, madre. Dijo, eso fue en los días pasados. Oh, ella dijo, hijo, el pastor me leyó unas escrituras acá de la Biblia. Dijo, madre, ¿te leyó a San Marcos 16? Le respondió, sí, de allí fue donde me leyó. Oh, él dijo, déjame decirte, madre, allá en el seminario aprendimos que San Marcos 16, a partir del versículo 9, no está inspirado. La madre dijo, pues aleluya. Oh, él dijo, madre, estás comenzando a comportarte como ese montón de la misión. Dijo, no deberías de actuar así. Ella dijo, pues querido, estaba solo pensando en algo. Dijo, ¿me quieres decir que la escritura de San Marcos 16, a partir del verso 9, versículo 9, no está inspirado? Dijo, eso es correcto. Ella dijo, pues gloria a Dios. Le dijo, madre, ¿qué es lo que te pasa? Dijo, estaba pensando, si Dios pudo sanarme con una escritura que no está inspirada, ¿qué pudiera hacer Él si eso es en verdad estuviera inspirado? Aleluya. Párrafo 16. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Margarita. Dios les bendiga. Continuamos con este nuevo mensaje, una plática misionera. Continúe, hermano Luis Miguel, en los párrafos 20, perdón, el 16 al 20. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 16. Oh, sería glorioso, pero todo está inspirado. Es simplemente que nosotros tenemos miedo de poner nuestra fe allá afuera para aceptar el reto de Dios. Eso es todo. Y en esto, esta señal seguirá a los que creen hasta el fin del mundo. No solamente para los apóstoles, pero hasta el fin del mundo. Y mientras exista un mundo y una gente a la cual predicárselos, esta señal seguirá a los que creen. No hace mucho, a un amigo que está sentado aquí, es un amigo de este hombre, y su nombre es Paris Rigel. Quizá está en esta tarde en el edificio. Él vino a mi casa y me quería hacer una pregunta sobre esto. Si alguien lo conoce, probablemente muchos de ustedes conocen a Paris Rigel. Él es presidente de la Gran Misión Sudán, una de las misiones más grandes en el mundo. Y el señor Brannan, él dijo, yo tuve un llamado a Dios cuando era apenas un muchachito. Dijo, mi fiel madre anciana me puso en la escuela y dijo, para hacerme el mejor predicador que Dios alguna vez haya tenido. Y dijo, cuando obtuve mi título de maestría, pensé que había llegado allá a Cristo. Dijo, pero no fue así. Dijo, cuando tuve mi título de licenciatura, pensé que había hallado a Cristo, y siguió, y él dijo, al punto predicador que obtuve suficientes títulos como para cubrir toda su pared, él dijo, ¿y en dónde está Cristo en todo eso? Yo dije, él dijo, ¿acaso los maestros se equivocaron? Le respondí, yo no quisiera decir que ellos se equivocaron, esos títulos estaban bien, pero eso aún no es Cristo, solamente un título. Y él me contó una historia de un niño indio que vino para acá a recibir educación. Cuando iba de regreso, se encontró al señor Rigel y él iba de salida. Él dijo, ahora ya recibiste tu educación, hijo, vas camino de regreso a tu lugar de origen, a la India, para convertirte en un trabajador. Él dijo, entiendo que tú eres mahometano. Él dijo, lo soy. Él dijo, entonces,
¿por qué no dejas a ese viejo profeta muerto y te llevas de regreso a Jesús vivo conmigo? Uno que ha resucitado entre los muertos. Y este muchachito indio era un poquito más listo que el hermano Rier. Esperaba que fuera. Dijo que él pateó el suelo un momento y dijo, Señor, escuchen con atención. ¿Qué cosa buena pudiera hacer su Jesús por mí que no pueda hacer mi profeta? Él dijo, los dos escribieron libros. Ustedes lo llaman, ustedes llaman a la de ustedes Biblia, nosotros lo llamamos a la nuestra Corán. Ambas tienen promesas y nosotros creemos esa promesa. Dijo, sin embargo, Mahoma solamente prometió vida después de la muerte. Yo lo creo, Jesús prometió vida después de la muerte, ustedes lo creen. Así que él dijo, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Ahora, nunca piensen que porque ustedes pueden discutir con los metodistas y bautistas sobre su religión o los pentecostales o nazarenos, pero ustedes nunca tocarán así aquel campo extranjero. Ellos saben más al respecto de lo que están hablando. No vayan ahí. No creen que un brujo los pudiera desafiar. Solo pruébenlo una vez. Les conviene saber lo que ustedes están hablando también. Ellos pueden hacer tantos trucos y maravillas, harían que la que las cabezas de ustedes dieran vueltas. Y ese hombre dijo, bueno, espera un momento. Dijo, tu profeta está muerto y en la tumba, pero nosotros, nuestro Jesús se ha resucitado entre los muertos. Él dijo, señor Rihel, eso es lo que usted cree. Él dijo, pero nosotros no lo creemos. Él dijo, nosotros creemos que que el Jesús de ustedes está muerto tan muerto como nuestro profeta lo está. Y él dijo, pero nosotros tenemos la evidencia de su resurrección. Dijo el señor Rier. Él dijo, bueno, ¿cuál es su evidencia? Él respondió, él vive. Él dijo, ¿en dónde está él? En mi corazón, el mahometano dijo. Y Mahoma está en mi corazón, tanto como Jesús está en el suyo. Él dijo, pero mire, señor. Dijo, nosotros tenemos felicidad y gozo para saber esto. Él dijo, ahora, espere un momento, señor Rier. La religión mahometana puede producir tanta psicología como la cristiana produce. El hermano Rier dijo, él supo que había topado con un hombre que no había nacido de la noche a la mañana. Él sabía lo que estaba hablando, él dijo. Y aparte de eso, el señor Richard, nuestro Mahoma, nunca prometió otra cosa aparte de la vida después de la muerte. Jesús les prometió a ustedes que sus maestros harían las mismas señales que él hizo y prometió que si él es resucitaba de los muertos, él estaría con ustedes, viviendo con ustedes, haciendo las mismas cosas que él hizo. Dijo, estamos esperando ver que eso acontezca. Entonces creeremos que él ha resucitado entre los muertos. Ellos saben más al respecto de lo que saben 90% de los cristianos en América. Cuando ustedes van, es por eso que tomé esta tarde para esto. Cuando uno va a hablar de hechos, no es brincando de arriba y abajo y corriendo. Pues ya he visto a los mahometanos en la fiesta de los profetas tomar una lanza y atravesársela por la mejilla hasta arriba a su nariz gritando ala, ala y sacársela y ni siquiera una gota de sangre derraman. Los he visto sentados en el piso columpiarse de un lado a otro gritando ala, ala y pararse y tomar astillas y encajárselas por debajo de los dedos y jalarlas y ni siquiera fruncen el ceño. En una ocasión vi en Suiza, Zurich, en Suiza, uno se metió tan vertiginosamente en situación al punto que él tomó su espada y se la puso aquí y la atravesó y que le salió por el otro lado. El doctor lo dudó y lo desafió a que viniera a la plataforma y dijo, la espada estaba hueca. El hecho agua por este lado y salió por su espalda. La sacó, se rió y se fue. Lo había trabajado. La sangre de ustedes es de tal condición, tal psicología. Párrafo 20. Pero él dijo, el Jesús de ustedes dice que él cree en mí. Las obras que yo hago, él también las hará. El señor Rijet dijo, probablemente has estado leyendo San Marcos 16. Él dijo, ese es un lugar. Él dijo, bueno, San Marcos no está totalmente inspirado. Él dijo, ¿qué tipo de libro está leyendo? Dijo, todo el Corán está inspirado y él me enferma y me enferma. Y él dijo, escucharlos a ustedes que se hacen llamar cristianos diciendo esta palabra significa esto y esta palabra significa esto. Ustedes ni siquiera saben lo que creen. ¿Estaba en lo cierto o no? Claro que lo estaba, dijo, ustedes toman una parte de ello, ustedes simplemente se hacen un encaje en su propia doctrina y ateo diciéndole son cristiano. Y él dijo,
Cuando ustedes cristianos lleguen a un lugar donde nosotros podamos ver a Cristo viviendo en ustedes, entonces creemos que Él ha resucitado de los muertos. El señor Rijet dijo, yo sacudí polvo y cambié de tema. ¿Qué fue? Un cristiano derrotado. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermano. Luis Miguel, Dios le bendiga. Mis amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Y disculpas, hermana Erika, en la próxima le ponemos. Si Dios permite, mis amados hermanos y hermanas, continuaremos el día de mañana con este glorioso mensaje, una plática misionera, servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1958. Vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Porque tú, cuando viniste acá al mundo, tú demostraste todos tus atributos, oh Padre. Nos valemos de eso para cualquier enfermedad, para cualquier problema. Oh Padre amado, entonces, sostenidos en este, con ese brazo poderoso que es tu palabra, no queremos, Señor, apartarnos de ti, oh Padre, sabiendo de que es un mensaje glorioso que ha dado la vuelta. Padre, nuestro profeta se ha ido. Y han quedado los Josué y Caleb de este último tiempo, una manada pequeña, simiente predestinada a personas con percepción profética, Padre amado. En esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque nos has hecho ver muchas cosas que a veces no lo sabíamos, oh Padre. El poderoso conquistador nos hace sentir, ha llegado hasta el profundo de nuestra alma, Señor. Muchas gracias, Padre. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, te decimos, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Tenga misericordia por cada uno de vosotros. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios me bendiga a mis hermanos y hermanas. Amén. Hola, Reina. Hola, Margarita, hermano. Shalom. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado.